El Instituto de Integración Cultural, Asociación Civil, es un organismo vital. Se nutre con el trabajo cotidiano de su comunidad. Le fertiliza el quehacer comprometido del personal docente y el esfuerzo y dedicación del estudiantado. Pero además, se estimula con los alcances que en la investigación, el arte y la cultura van teniendo todos y cada uno de sus miembros, asociados, directivos, personal docente y alumnos. Por ello queremos hacer un justo reconocimiento a quienes en el primer bimestre del año lectivo han trascendido el espacio físico de nuestra institución, que si bien es más el fruto de un personal esfuerzo, ello constituye un motivo de orgullo, un aliciente y un ejemplo para nuestros alumnos y para toda nuestra comunidad. Hay también logros que son el fruto de un trabajo de equipo, de la concertación de voluntades, de un esfuerzo aplicado con imaginación, para generar resultados que gratifiquen a todos los que en él participan, lo mismo a los creativos que a sus destinatarios. Por lo tanto, también merecen nuestro reconocimiento. El 22 de septiembre tuvimos la oportunidad de asistir al auditorio de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México a escuchar la ponencia Preferencias en el uso del color en la iconografía florística de las artes populares efímeras en Tultepec, México. Evento que nos regaló una profunda satisfacción, porque fue la participación de nuestro compañero Albino Luna Sánchez en el coloquio internacional El color en el arte mexicano, problemas y perspectivas, organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la participación además de investigadores de las universidades de Cambridge, de París, de Harvard, del Instituto de Artes de California, de la Universidad Autónoma Metropolitana, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Escuela de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y de la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Tal vez tenga un origen italiano o español, según Moreno. En Tultepec, estos tapetes se confeccionan con aserrín teñido y son preparados en las calles principales del pueblo, por donde pasará alguna imagen religiosa y llegan a medir hasta varios cientos de metros. Su duración es de 3 o 4 horas desde el momento de su elaboración. Ahí puede contemplarse una de las calles de esta localidad donde está en proceso de elaboración uno de estos tapetes. La siguiente, por favor. Tultepec, Estado de México, es un municipio que remonta a su fundación al siglo XVI. Se localiza al norte del Distrito Federal, en los límites de la zona conurbada de la Ciudad de México y tiene una población de un poco más de 70.000 habitantes, de los cuales un gran porcentaje se dedica al comercio, a la música y a la pirotecnia desde hace varias generaciones, siendo esta última actividad, la pirotecnia, la que constituye el soporte económico fundamental de esta comunidad. La que sigue. El rasgo distintivo del municipio de Tultepec lo constituyen sus tradiciones y manifestaciones artísticas como son la pirotecnia, la música y las fiestas populares de tipo religioso. Y es precisamente a estas fiestas populares a donde se amalgaman, a donde se encuentran en íntima relación las artes populares efímeras que son objeto de nuestra investigación, pero que además trascienden del simple fanatismo religioso y se convierten en las manifestaciones más auténticas de la cultura del pueblo. La siguiente. Las fiestas son una invitación a la convivencia y a la vida comunitaria, ya que los habitantes participan de manera espontánea, sin importar la edad, el nivel socioeconómico o el académico. Es curioso que en esta comunidad, siendo que pues, no se encuentra muy apartada de la Ciudad de México,
aún conserven muchas de sus tradiciones, y lo que es todavía más interesante es que los jóvenes, los niños, los adultos, todos, llegado el momento de las fiestas, participan y conviven en una actitud totalmente espontánea. Baste este dato, en Tultepec, y aunque parezca increíble, casi todos los días del año hay fiesta. Estas artes de ahí, que se elaboran pues prácticamente los 365 días del año. Haciendo un inventario de las celebraciones de Tultepec, encontrábamos que eran algo así como 120 y tantas celebraciones repartidas durante el año. Y en las tres se manifiestan estas tres artes, es decir, hay una coincidencia de estas tres artes efímeras en cuanto al tiempo en estas celebraciones. La siguiente. Las muestras de estas artes a las que hacemos alusión, amén de poseer un significado. Y porque el biólogo Albino Luna Sánchez es socio y catedrático fundador de esta escuela preparatoria, pintor y miembro del Instituto de Investigaciones Biológicas de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente responsable del taller de artes plásticas de este Instituto de Integración Cultural. A él, nuestro reconocimiento. Genera satisfacción mencionar es la inauguración de una amplia exposición que muestra el quehacer como pintor, dibujante y escultor del maestro Miguel Hernández Urbán en Drummondville, Canadá. Sus actividades artísticas ya le han merecido el reconocimiento internacional y valido ser distinguido con la presea José María Velasco del Gobierno del Estado de México. El maestro Miguel Hernández Urbán es presidente del Instituto de Integración Cultural, Asociación Civil. Sí. ¿Contraste? ¿Es que yo lo conocí entonces? Sí. Ahora déjame apoyar, yo sí no tengo fuerza. Aquí viene, Pepe. Aquí viene otro más. Pepe. Sí. Pepe. ¿Dónde hay una mesa? Aquí. No, pero se te voy a... Más sin en cambio, no dudamos en afirmar que el mejor ejemplo que pueden recibir nuestros alumnos lo constituye los alcances que sus propios compañeros van consiguiendo. Así queremos manifestar nuestro reconocimiento al encomiable esfuerzo que significó para nuestras alumnas Rocío Flores Rojas, María Valentina Rivas Estrada y Alelita Lina Pérez Castillo su participación en la tercera Olimpiada Metropolitana de Física, celebrado el 21 de octubre en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana. Enhorabuena y adelante. Un momento cumbre para nuestra institución fue la recepción que hizo de manos del doctor José Sarucán, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, del reconocimiento por ser uno de los mejores promedios de la generación 1991-1994. A nivel nacional del sistema incorporado, la señorita Margarita Valencia Quintana, recién egresada de esta escuela preparatoria y que actualmente cursa sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán. Felicidades, Margarita. Los miembros del presidio, colegas, universitario, porque son ustedes miembros de esta comunidad universitaria, seres padres de familia. Hace 40 años la Universidad Nacional Autónoma de México vivía uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. Se abría a la nación la ciudad universitaria. Un proyecto de enorme ambición se concretaba después de esfuerzos notables por crear un espacio para la educación superior, en donde se estableciéramos el centro neural de la universidad más importante del país, en el área que como muestra de la energía de la naturaleza, dejara la roca, cimiento del sólido conocimiento y energía creadora de los universitarios. Muchas cosas importantes para la universidad y para el país
han pasado desde aquel entonces. Y esta casa de estudios, durante todo ese tiempo, no solo se ha mantenido bien, sino que ha crecido y se ha fortalecido de manera notable. Y a las tradicionales carreras de los años 50 se han incorporado nuevas disciplinas que, producto del desarrollo de México y del desenvolvimiento científico universal, han incidido en su constante cambio, en su adecuación permanente a la dinámica realidad de México y del mundo. Hace 40 años se ponían los cimientos de una universidad que ha crecido tanto física como académicamente a la vanguardia del desarrollo y de movimientos sociales y económicos del país. Una universidad que por ser nacional se ha extendido hasta los más alejados puntos de la República, con más de 20 instalaciones ubicadas en otros tantos estados de la República y también con presencia no solamente en el territorio firme de nuestra nación, sino también en el mar, con nuestras estaciones marinas y nuestros barcos oceanográficos. La Universidad Nacional Autónoma de México, lo he dicho en otras ocasiones ya, es el proyecto cultural y académico más importante de México en este siglo y es sin duda la mejor inversión que el Estado ha realizado para proveer el necesario recurso humano de alta preparación que la nación precisa. Su espíritu creativo y renovador la ha mantenido a la vanguardia del pensamiento nacional y sus egresados son el mejor ejemplo de la labor que en ese sentido se impulsa en sus aulas, centros de investigación, de cultura y de deporte. La Universidad Nacional nunca ha detenido su camino ni en las peores crisis sociales y económicas. Al contrario, ha trabajado denodadamente en busca de respuestas y soluciones que muestren los procesos de cambio y ajuste que necesita el país en todos sus campos, porque la Universidad Nacional, con su gran pluralidad, siempre ha estado comprometida en esos movimientos. De la UNAM, ya que a través de él, la universidad proyecta su quehacer a más de 126.000 alumnos que se forman con los planes de estudios diseñados por esa institución en la zona metropolitana y en 21 estados más de la República, y que han sido madurados a través de una larga experiencia académica. Con el sistema incorporado, la UNAM ha logrado conciliar la educación pública y la privada y a través de él llegar a todos los segmentos de la sociedad mexicana, ampliando así su radio de influencia y manteniendo su sistema regular e incorporado la misma calidad académica y el mismo compromiso social y solidario. Con motivo de los cambios constantes que se experimentan en la actualidad, la universidad ha necesitado depurar cada vez más todas sus acciones, por lo que se ha vuelto más exigente y prueba de ello son las calificaciones mínimas que hoy se precisan para acceder a su bachillerato y especialmente a sus diferentes carreras profesionales. No hay ninguna universidad más demandante y más exigente en este país, pública o privada, que la Universidad Nacional. En este sentido, la UNAM, sensible a las necesidades de su sistema incorporado, desde hace 3 años realiza un examen de admisión exclusivo para este ámbito. Se han presentado en cada una de sus ediciones más de 12.000 alumnos, de los cuales ingresan un poco menos del 25%, teniendo la opción, los no aceptados en la primera instancia, de presentarse nuevamente en el examen nacional anual abierto a todo el país. Pero además de esto, la universidad ha instrumentado numerosos programas que hacen más posible el exigir a nuestro sistema, a nuestros alumnos, a nuestros profesores, académicamente un mayor nivel. Los grupos de alta exigencia académica que funcionan ya en una gran cantidad de nuestras facultades y escuelas son un ejemplo de ello. Los programas de reconocimiento a nuestros alumnos de alto desempeño académico, entre ellos justamente este reconocimiento, es otro mecanismo, pero también la mejoría de planes de estudio que se están renovando a un gran paso, todos ellos, la mejoría de nuestra infraestructura física, la inversión que la universidad hace en bibliotecas cada año. La UNAM compra cada año equivalente para instalar una nueva biblioteca de 330.000 volúmenes. Esto es lo que significa el incremento del acervo total
de nuestra universidad, que es ya ahora cercano a los 5 millones de volúmenes, de 165 bibliotecas que están todas ya comunicadas electrónicamente. Lo mismo podría yo decir del incremento en su capacidad de enseñar el cómputo, de exponer a nuestros alumnos desde el bachillerato a la computación. La universidad ha pasado de tener menos de 3.000 computadoras en 1988 a más de 14.000 este año, y justamente ahora empezaremos la instalación de 50 nuevos talleres de cómputo en cada una de nuestras escuelas y facultades, destinados exclusivamente al entrenamiento y a la capacitación de los alumnos desde el bachillerato hasta la licenciatura. Pero estas son lo que uno podría llamar las partes físicas de la universidad. Podríamos hablar lo mismo de los laboratorios, de los talleres que se equipan cada día más y que yo creo que difícilmente tienen comparación en ninguna otra institución de educación superior con la licenciatura. Pero además de esto, tenemos el cuerpo de investigación de apoyo más importante que cualquier institución mexicana tiene. Desde la filosofía hasta la astrofísica, los grupos de investigación que trabajan en nuestra universidad y que refuerzan con su trabajo la preparación de nuestros alumnos son verdaderamente los más importantes de México. Yo añadiría un elemento más. Además de ofrecer todo esto a lo que me he referido, la universidad ofrece algo que ninguna otra institución del país ofrece en la intensidad y en la dimensión que la UNAM hace: el crisol más amplio del espectro social mexicano. Aquí está México representado en toda su dimensión, en toda su diversidad y en toda su riqueza. La Universidad Nacional sabe que por el sistema incorporado corre una muy vigorosa savia que también la nutre, pues sus miembros más destacados se encuentran hoy en esta ceremonia para testimoniar con su propio esfuerzo la solidez académica de esa institución. Muchos de ustedes ingresaron este año a la UNAM y les quiero pedir que no aflojen el paso, que el futuro es promisorio solo con el trabajo y la dedicación propia de un universitario que tiene por orgullo a esta, su Universidad Nacional, y toma como suyo el compromiso social que la anima. Estamos preparados para seguir formando a los mejores cuadros profesionales con base en la enorme infraestructura que posee esta universidad, particularmente su infraestructura humana, porque ese es nuestro compromiso: seguir en la constante búsqueda de la transformación para encontrar las soluciones que México demanda, seguir trabajando en la tarea de construir un México más justo para todos, nosotros y nuestros hijos. Alumnos universitarios, quiero felicitarles a todos ustedes por ser merecedores de este reconocimiento que se ha hecho posible gracias a su talento, a su dedicación, a su disciplina, a su esfuerzo personal, a su demanda propia de ser mejores y al empeño que han puesto en ello, y exhortarlos para que continúen su formación con la misma motivación y esfuerzo para corresponder a su compromiso social, familiar y personal y lograr su superación en estos tres ámbitos, colaborando así con el gran reto que enfrenta hoy nuestro país. Quiero extender mi felicitación también a sus padres por el orgullo que deben sentir por lo que han logrado ustedes, por la satisfacción de los esfuerzos que ellos han puesto, del interés y del trabajo que ha costado para ellos llevarlos hasta este momento de su formación. Muchas felicidades a todos. Instituto de Integración Cultural, Margarita Valencia Quintana. Instituto Satélite, Alejandra Yoko Camargo Juárez y Sahilie Jacqueline García Alcalá. Con motivo de los festejos tradicionales del Día de Muertos, nuestra institución hizo un homenaje al recientemente fallecido maestro Ricardo Pozas Arciniega.
mentor de muchas generaciones de universitarios, antropólogo comprometido con las causas de nuestros pueblos indígenas, ejemplo cimero del humanismo mexicano, autor de más de 50 textos de antropología, etnología y lingüística, textos de entre los que destaca por su esencia literaria la biografía novelada de Juan Pérez Jolote. A él fue dedicada la ofrenda que nuestros alumnos montaron los días 1 y 2 de noviembre en el atrio del santuario parroquial de Nuestra Señora de Loreto. Un trabajo que recibió la crítica favorable de la gran cantidad de personas que la visitaron, que tuvo una magnífica recepción por parte de nuestra población y que además tuvo la suerte de ser incluida en la cartelera cultural del Diario Nacional La Jornada de los días 1 y 2 de noviembre. La experiencia, a decir de los propios alumnos participantes, fue de gran estímulo para emprender con optimismo las demás tareas que tienen programadas para el presente año lectivo.